¿cómo les va? Anoche, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, de nueva cuenta. ¿Qué tal, Lorenzo? Hola, Carlos, un gusto. Nos dejaste, cuando menos a mí me dejaste intrigado, supongo que a la audiencia también le interesa conocer algunos detalles que ejemplifiquen, digamos, la baratura o la improvisación del oficio basado en un PowerPoint que recibió el INE por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública a través de la Secretaría de Gobernación. ¿Cuáles son esos detalles? Mira, Carlos, te decía ayer en la noche que la verdad llama mucho la atención que un documento oficial, entiendo, porque viene con los sellos de estas dos secretarías, esté hecho, digamos, de manera tan precaria, tan poco profesional, tan poco seria y con tanto desconocimiento. Mira, en un oficio, en una página, en una presentación, en una diapositiva que titulan sueldos y salarios, dice, y cito: "Estas medidas, las que están proponiendo ellos de ahorro, no afectan al personal operativo ni sindicalizado". Bueno, creo que no saben que en el INE no hay sindicatos y no hay personal sindicalizado por una simple y sencilla razón. Desde su fundación, el IFE, está regulado laboralmente, en su régimen laboral, no por el artículo 123 constitucional, sino por un régimen especial del artículo 41. ¿Tú te imaginas que habiendo un sindicato por algún diferendo se emplazara a huelga el día anterior de una elección federal? Pues claro que no. Por eso, ni siquiera los conflictos laborales del INE se procesan ante los tribunales laborales ordinarios, sino ante el Tribunal Electoral en una jurisdicción especial. Por eso, desde 1990, la ley electoral establece condiciones particulares, favorables, como por ejemplo el hecho de que se le dan compensaciones al personal del INE durante los procesos electorales, en donde todos los días y horas son hábiles, sin pagar horas extras. Es decir, el régimen del INE es un régimen especial. Quien no lo entienda, pues no conoce nada de esta materia. Segundo ejemplo. Perdón, me llama mucho la atención en este caso la incomunicación entre dependencias del Poder Ejecutivo, porque sí, la Secretaría del Trabajo sabe bien que no hay sindicato en el INE, para que Hacienda y la Función Pública no lo den por... Sí, a lo mejor es falta de comunicación o desconocimiento, pero eso te habla de la falta de seriedad de un documento, es decir, ni siquiera se ponen a estudiar antes de hacernos recomendaciones. Segundo ejemplo de una falta, y esto sí lo deberían saber, te va un segundo ejemplo. Se dice, en la misma lámina, se consideraron 1.336 plazas de director de área a presidente consejero sujetas a reducción salarial. No, pues con razón creen que el INE es un reino de privilegios. 1.336 plazas. ¿Sabes cuántas plazas son realmente las que existen en el INE? 121. Pues con razón creen que el INE es un despilfarro. Imagínate. Pero, Lorenzo Córdoba, hay otros dos o tres puntos que con los que he señalado el INE de gastos uh-huh. que no tienen sentido o que pueden reducirse. Por ejemplo, uno, el pago de rentas. Uh-huh. Dos, que por qué no toman dinero de los fideicomisos, los dos. Y telefonía celular. Déjame comentarte esos tres puntos. A ver, primero, dicen pagan mucho de rentas. Pues sí, pagamos mucho de rentas porque la ley nos obliga a tener 300 oficinas distritales permanentemente en el país. No es el INE el que las quiere tener, es la ley. Y por cierto, son oficinas en donde tienen que operar las juntas distritales del INE, que tienen que tener bodegas para poder resguardar la documentación electoral cuando hay elecciones, que tienen que tener habitaciones para que duerman allí, pernocten y vivan los elementos del ejército y de la marina, un pelotón en cada una de las juntas, que cuando hay elecciones generales, durante 3 o 4 meses, residen en nuestras oficinas, y hay que tenerlas dignas. Oye, ni modo que metamos a los miembros del ejército en tiendas de campaña. Es decir, se olvidan de que esas juntas nos mandata tenerlas la ley, y que prácticamente todas están rentadas, porque como la distritación se realiza cada 10 años, pues tenemos que mover las cabeceras distritales. Dicho eso, por eso, fíjate la paradoja, nos dicen ahorren en rentas, y luego nos dicen que quiere que desaparezcamos un fideicomiso que está hecho... No, pero en lo de las rentas también entiendo que en esos locales, según vi en un video,
a otro consejero electoral que claro. te llama. En esas rentas se expiden las credenciales del elector. No solo, a veces están en esas juntas. En otros, pero acuérdate que nosotros tenemos cerca más de 900 módulos permanentemente a lo largo y ancho del país en donde se expiden las credenciales. Algunas son los módulos. Claro, algunas veces los módulos están en las juntas, pero no siempre. El chiste de los módulos es acercarle la posibilidad de este servicio a los ciudadanos, a sus domicilios. Claro, imagínate que desaparezca, pues podría decir, ahórrense la renta de los 800 módulos. Prácticamente ninguno es propio. Casi todos son rentados, porque se tienen que ir moviendo dependiendo de cómo se mueve la población periódicamente. Imagínate que canceláramos las rentas de los módulos y que pusiéramos una en cada capital distrital. Pues imagínate que vives en la sierra de Chihuahua y te dicen vete a la capital por tu credencial, sería absurdo. O para dicho no pagar eso, renta, poner mesitas en la banqueta y además instalación electrónica y cibernética. Pues sí. Para el servicio y la expedición de las credenciales. Pero fíjate además lo absurdo. Mencionabas los fideicomisos. El INE tiene dos fideicomisos. Uno no se puede tocar porque es el fideicomiso para el pasivo laboral. Es decir, es un fideicomiso que sirve para pagar todas las obligaciones a los trabajadores que se derivan o bien de juicios laborales que perdemos. Cuando perdemos un juicio y hay que pagar una compensación, pues hay que sacar el dinero de la compensación de algún lado. Ha habido casos en los que el órgano, el contralor interno del INE, que no es nombrado por el INE, lo nombra la Cámara de Diputados, pues pierde un juicio, destituye a un funcionario, pierde luego el juicio y hay que pagarle salarios caídos. Ese dinero lo tenía que pagar el INE y salte de ese fideicomiso, o bien las liquidaciones del personal que termina su relación laboral, etcétera. Eso no lo podemos tocar porque nos lo impiden las sentencias que ya te mencionaba. Y el otro fideicomiso es para mantenimiento de los edificios, la infraestructura inmobiliaria, y para eventualmente construir locales en donde nos donan terrenos, o bien comprar inmuebles que vale la pena comprar. Fíjate la paradoja, nos dicen, ahorren en rentas, y liquiden ese fideicomiso, pues ese fideicomiso sirve para dejar de pagar rentas cuando logramos comprar alguna de las instalaciones que se vuelven patrimonio del INE. Y un último ejemplo que me gustaría mencionar. En este PowerPoint hablan de que hay que reducir telefonía celular. ¿Tú sabes hace cuánto los consejeros y los directivos del INE no tenemos teléfonos celulares? Desde hace 5 años justo. En enero de 2017 cancelamos la telefonía celular. En el gobierno federal a los altos funcionarios el Estado les da teléfono celular. A nosotros no. Los únicos que tienen... ¿Tu celular lo pagas con tus ingresos? Así es, desde hace 5 años. Nosotros no tenemos teléfono institucional. Y los que sí tienen teléfono institucional, se les da un celular, son las personas, los capacitadores que hacen trabajo de campo, los que van a visitar a los ciudadanos para invitarlos a ser funcionarios de casilla. Y esos celulares sirven para poder transmitir la información de la que se nutren los sistemas. ¿Cómo cuánta gente? Muchas, son como 30 y tantos mil, 38 mil personas, pero cuidado, de eso depende que salga bien una elección. De ahí se nutre la información. ¿Te acuerdas que en la noche de la elección hay un sistema que se llama PREP? Bueno, el PREP se alimenta sobre todo de los teléfonos, de la información que surge por esos teléfonos celulares. Pero ese es el personal de campo. O sea, nos están pidiendo que al personal que hace el trabajo en el campo lo maltratemos quitándoles una herramienta de trabajo. Es que de veras es, de nueva cuenta, simple y sencillamente el producto de ocurrencias, de falta de información y de un trabajo lamentablemente poco serio. ¿Qué es lo que quieren detrás de esto? Vuelvo a insistir, Carlos. ¿Qué es lo que nos están planteando en este documento, en donde hacen tanto énfasis en los sueldos y salarios? Lo que les interesa es tratar de ganar, con este pretexto, lo que han venido perdiendo en tribunales. Vuelvo a insistir. Finalmente, yo quiero comentar y que tú digas, o recordar y que tú lo comentes, pues el permiso que solicitó un ex candidato al gobierno de Guerrero a Senado, a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, para separarse de sus funciones como senador. Él es el ex candidato en Guerrero, Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio, sí. A quien traiciona el inconsciente y muestra los calzones del verdadero fondo de la revocación de mandato, porque dice que quiere concentrar sus afanes
en el ejercicio de ratificación del mandato presidencial, por lo cual creo que este ejercicio está siendo muy costoso, no tanto en dinero, como en lo que viene a ser el fondo de la institucionalidad en México, que pasa inevitablemente por las elecciones, Lorenzo. Sí, yo creo que sí. Y finalmente por las elecciones y los procesos de participación directa de la ciudadanía, como son la consulta popular y la revocación del mandato. Mira, yo creo que el senador Salgado Macedonio tiene todo el derecho como ciudadano de promover ejercicios. Tal vez vale la pena recordarle que que el ejercicio de ratificación del mandato, bueno, él que supongo que volverá a la curul, pues valdría la pena que promueva una reforma constitucional para que además de la consulta popular, además de la revocación de mandato, que lo dice la Constitución. La Constitución lo dice, no lo dice Lorenzo Córdoba, eso quiero ser muy claro, luego me van a achacar a mí que tengo, malas intenciones. No, la Constitución reformada hace 2 años, en diciembre de 2019, 2 años y 1 mes, dice que la revocación de mandato es un ejercicio que solicitan los ciudadanos que le han perdido la confianza al presidente de la República y en donde somete a la consideración de la ciudadanía si se va antes de que termine el mandato del presidente. A lo mejor vale la pena que el senador Salgado luego incorpore una figura adicional, sería muy interesante, que es la de ratificación de mandato. Entiendo que son cosas distintas, pero como ciudadano tiene todo el derecho, mientras cumpla las reglas de la ley, qué bueno que se separó, porque como funcionario público no podría hacerlo, pues de promover lo que quiera, ¿no? Es que le pasa lo que al diputado del que ya hablamos, pues el desconocimiento de las leyes lleva a este tipo de... Pero todavía tienen legislatura por delante para poder... Pues, ¡Qué miedo! Para mucho... No, para nada, Carlos, porque ¿sabes qué? Porque seguimos viviendo todavía en un Estado constitucional democrático de derecho y hay instancias de control que impiden que los abusos desde el poder prevalezcan, al menos todavía, y eso hay que cuidarlo mucho hacia adelante, Carlos. Pues nos quedamos con esas palabras, Lorenzo Córdoba, eres muy amable, muchas gracias. Un placer, Carlos. Gracias por el espacio. Y que vivas en libertad lo que resulte de esta ventolera. Gracias. Gracias. Y buenas noches.